Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Reciba un cordial saludo desde los estudios de transmisión de Vatican Media y Radio Vaticana en la Ciudad del Vaticano. A nombre de quienes habla Renato Martínez y de todos los integrantes del equipo de Vatican News, les damos una fraternal bienvenida a la transmisión en directo del encuentro del Papa Francisco con el mundo universitario y de la cultura en la Facultad de Informática y Ciencias Biónicas de la Universidad Católica Peter Pashmani en Budapest en el marco de su 41 Viaje Apostólico Internacional. Hoy 30 de abril de 2023, cuarto domingo de Pascua, día en el que la Iglesia celebra la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, saludamos a todos los que nos acompañan a través de la radio, la televisión e internet, por medio de nuestro canal de YouTube, así como a través del portal Vatican News y un saludo especial a quienes nos están viendo a través de Facebook Live. Especialmente saludamos a las emisoras que el día de hoy están conectadas con nosotros y hacen posible que estas imágenes lleguen hasta sus hogares. Con también la transmisión para todas las emisoras de radio. Ellas son Radio y Televisión Caritas Universidad Católica de Paraguay, Radio Vicentina en Chile, Radio magna Chubut en Argentina, Radio La Voz de María en Guayaquil, Radio María en El Salvador, Radio María en Panamá, Radio María en República Dominicana, setel montevideo en Alicante, España, Radio Televisión Diocesana de Toledo en España, Radio Paz de Miami en Estados Unidos, Radio Inmaculada e Inmaculada Televisión en Atlanta, Estados Unidos, Catholic Faith Network en Estados Unidos, WTN Televisión y un saludo especial a nuestros amigos del Sembrador Nueva Evangelización Radio y Televisión. Este es el saludo y la acogida que los estudiantes de la Universidad Católica de Budapest ofrecen al Papa Francisco, sobre todo en esta Facultad de Informática y Biónica de esta Universidad Católica Peter Pashmani una Facultad bastante joven que nació el primero de julio de 1998 y que este año celebra su 25 aniversario en una de las universidades más antiguas también de esta parte de Europa una universidad fundada en 1635, más de 400 años de vida institucional, en el cual el Papa Francisco va a tener este encuentro con el mundo universitario y el mundo de la cultura, en un país caracterizado sobre todo en este último tiempo por los grandes desafíos del avance tecnológico. A su llegada, el Papa Francisco es recibido por Monseñor Getza Kuminets, rector magnífico de la Universidad Católica Peter Pashmani, que está dirigiendo en estos momentos un saludo de bienvenida. Es un honor especial para nuestra universidad que, a pesar de tener una historia de casi 400 años, celebra en este año académico el trigésimo aniversario de su fundación tras la caída del comunismo, así como para las demás instituciones académicas y eclesiásticas y laicas presentes en el país. Que el Vicario de Cristo esté entre nosotros y somos dignos de poder recibirlo los representantes de la cultura, de la enseñanza y de la labor de investigación de las universidades como signo del importante papel de la ciencia no solo en la vida eclesiástica, sino también en la vida social. En nuestras universidades católicas tratamos de captar las semillas ideales del Dios Creador y Salvador, ocultas en la creación y en la revelación, y de categorizarlas según la concepción holística de la verdad que caracteriza el ideal católico de la ciencia. Este tiene como principio el sentido común, luego las ciencias positivas como la filosofía, la teología y la mística. Su culminación es la visión beatífica de Dios. En todo verdadero científico hay pues algo de escriba, de sacerdote, de profeta y de místico. La verdadera fe y el verdadero conocimiento nacen así, aliados, pilares el uno del otro. Pero con la ayuda de la ciencia no solo queremos comprender, también queremos hacer lo correcto. Es decir, construir una civilización humana y solidaria, una cultura y un ambiente sostenible. Con un corazón humilde podemos escalar no solo la montaña del Señor, sino también la montaña de la ciencia. Santo Padre, para que podamos seguir construyendo fructíficamente nuestra universidad, cultivando la ciencia y enriqueciendo la cultura, le pedimos y esperamos de usted su guía y su aliento. Este ha sido el saludo del rector magnífico de la Universidad Católica de Budapest, Peter Pashmani. Que ha recibido al Papa Francisco y un poco ha descrito la realidad y las características de este centro de estudios. Ahora damos paso al testimonio de un profesor de esta universidad, el profesor Balas Mayor de Ciencias Sociales de esta casa de estudios. Como seguidores de Cristo, parte de nuestra misión es promover el diálogo y la convivencia creativa entre religiones y civilizaciones. Como Universidad de la Iglesia Católica, debemos hacerlo con nuestros propios medios: la investigación y la educación. Nuestra universidad lleva a cabo una considerable cooperación internacional, especialmente con países de Oriente Medio. No solo desarrolla programas conjuntos de investigación, sino que también acoge y forma a decenas de estudiantes de la religión. Su educación en nuestra institución está subvencionada por el gobierno húngaro a través del Estipendium Hungaricum y el Programa de Becas para Jóvenes Cristianos. Estoy convencido de que nuestra labor debe prestar especial atención a quienes se encuentran en una situación más difícil y desamparada. Dado que una parte significativa de nuestro antiguo patrimonio cristiano se encuentra ahora en zonas inestables por los conflictos y la política internacional, es importante que lo salvemos y ayudemos a su supervivencia. Nuestra universidad y dentro de ella la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, de la que soy vicedecano de Asuntos Exteriores, está haciendo de esto una prioridad. En consecuencia, nuestra facultad se está centrando en Siria, un país afectado por la guerra y otras grandes catástrofes, y en trabajar con las instituciones, los colegas, los estudiantes de este país. Siria es una de las cunas del cristianismo. Nuestros vecinos, incluidos nuestros hermanos y hermanas cristianos de Oriente, que ahora viven en condiciones de gran sufrimiento, necesitan toda la ayuda posible. Intentamos garantizarlo con nuestro trabajo sobre el terreno en Siria y la educación de los sirios en Hungría. Con el espíritu de preservar la herencia cristiana, nuestra facultad se ha comprometido a investigar la herencia de uno de los pueblos cristianos más antiguos, los armenios, y a enseñar su cultura a través de los estudios armenios. Como cristianos católicos, nunca debemos olvidar a nuestros vecinos, nuestros hermanos y hermanas cristianos necesitados y nuestro compromiso de estar a su lado. Este es el saludo del profesor Balash Mayor de la Facultad de Ciencias Sociales, que ha descrito el compromiso de la universidad y sobre todo de esta Facultad de Ciencias Sociales en relación, sobre todo, al pueblo sirio. Ahora tendremos un intervalo musical realizado por una de las estudiantes de esta casa de estudios. Escuchemos. El Papa Francisco está siguiendo atentamente la ejecución de estas melodías musicales con el pianoforte. Y así concluye este intervalo musical realizado por integrantes de la Universidad Católica de Hungría. Nos encontramos en la Facultad de Informática y Biónica de la Universidad Católica Peter Pashmani de Budapest en una de las últimas actividades públicas del Santo Padre, en el marco de este cuadragésimo primer viaje apostólico internacional de su pontificado. Ahora escucharemos el testimonio de Dorota Coxis, estudiante de doctorado de la Facultad de Informática y Ciencias Biónicas de esta Casa de Estudios. Me llamo Dorota, actual estudiante de doctorado de la Facultad. Es estudiante de licenciatura y máster, biónica molecular, biotecnología médica, escuela doctoral, biología, fides et ratio, precisión, cientificidad, creatividad, humildad hacia los demás y hacia la ciencia, amistades horizontales entre mis compañeros, amistades verticales con mis profesores y alumnos, capacidad de mantener la mente abierta y pensar de forma crítica. Resolución de problemas biológicos con el lenguaje de las matemáticas y la informática. Asombro por la creación. Todas estas son palabras que forman las piedras angulares de la universidad que vive dentro de mí. Porque mientras yo estoy en construcción, creciendo profesional y humanamente entre estas paredes, la institución crece dentro de mí y se convierte en una fuente de dentro hacia afuera y en un lugar de motivación. ...para el aprendizaje continuo. Comencé mis estudios universitarios en 2015... ...en el Año de la Vida Consagrada... ...procedente de un instituto... ...dirigido por una comunidad religiosa... ...me trasladé a un colegio religioso... ...y asistía a la misa de la comunidad... ...fue entonces durante una serie de actos... ...para celebrar el Año de la Vida Consagrada cuando llegó a mis manos un folleto y dentro un pensamiento que me acompañaba desde entonces, que decía, Él crea a través de nosotros, así que vive el presente porque en cada momento eres parte de la fuerza creadora en un movimiento por el que Él escribe su plan divino para el mundo. El estudio de este plan divino del mundo es también tarea de la biología. A medida de descubrimiento más y más pequeños detalles, nos sumergimos en la complejidad de la obra de Dios. Siempre me ha atraído este misterio de la ciencia y los planteamientos de la ingeniería, por lo que la elección de la universidad y de la carrera nunca fue una cuestión para mí. Así es como Él crea a través de mí durante el pipeto en el laboratorio, en la reformulación matemática de preguntas de biología, en los ejercicios de clase, en debates con académicos ejemplares, en almuerzos compartidos con otros estudiantes de doctorado, en los contactos familiares, en conversaciones sinceras con amigos, en la perseverancia, en la risa, en el juego. Así que vivamos en el presente, porque en cada momento formamos parte de la fuerza creativa en el movimiento con la que él escribe su plan divino para el mundo. Él crea a través de nosotros. <laughs> Dorata Takochis, estudiante de doctorado de la Facultad de Informática y Ciencias Biónicas, ha descrito su experiencia como estudiante en esta Casa Superior de Estudios y ahora escucharemos al Papa Francisco que dirige su discurso y tratará de responder a estos testimonios que le han presentado, a las palabras del profesor de la Facultad de Ciencias Sociales y también a lo que esta alumna de doctorado ha expresado en su intervención, señalando sobre todo cómo es él el que crea a través de nosotros fratelli Queridos hermanos y hermanas, buenas tardes. Saludo a cada uno de ustedes y agradezco las hermosas palabras que se han dicho y sobre las cuales me detendré dentro de poco. Este es el último encuentro de mi visita a Hungría y con el corazón agradecido me da gusto pensar en el curso del Danubio que conecta a este país con muchos otros, uniendo además de su geografía también su historia. La cultura en cierto sentido es como un gran río. Recorre y conecta varias regiones de la vida y de la historia poniéndolas en relación. Permite navegar en el mundo y abrazar países y tierras lejanas. Sacia la mente, riega el alma, hace crecer a la sociedad. La misma palabra, cool, cultura, deriva del verbo cultivar. El saber conllevar una siembra cotidiana que, penetrando en los surcos de la realidad, da fruto. Hace 100 años, Romano Guardini, gran intelectual y hombre de fe, precisamente mientras se encontraba inmerso en un paisaje único por la belleza de las aguas, tuvo una fecunda intuición cultural. Una intuición cultural. Escribió. Estos días he comprendido claramente que existen dos modos de conocer. El primero nos conduce a sumergirnos en las cosas y su contexto, en el que conoce pretender penetrar, adentrarse en el objeto y convivir con él. El segundo modo consiste en aprender, descomponer, clasificar, tomar posesión del objeto, dominarlo. Distingue entre un conocimiento humilde y relacional que es como un reinar sirviendo, una creación conforme a las posibilidades que ofrece la naturaleza que no franquea los límites impuestos. Y otro modo de saber que no se detiene en la contemplación, sino que analiza, no se sumerge en las cosas, sino que se apodera de ellas. Y de esa manera es este segundo modo de conocer, las energías y la materia han sido conducidas hacia un fin único, las máquinas. Y así se constituye una técnica cuyo fin es subyugar al hombre en su vida. Guardina no demoniza la técnica, que permite vivir mejor, comunicar y tener muchas ventajas sino que advierte el riesgo de que ésta se vuelva reguladora, sino dominadora de la vida. En este sentido veía un gran peligro. El hombre ha perdido su consistencia interior derivada de un sentimiento orgánico de la medida y de las formas naturales. Y mientras permanece en su interior privado de equilibrio, sin orientación, establece arbitrariamente sus fines y obliga a las fuerzas de la naturaleza que él mismo sometió a convertirlos en realidad. Y dejaba a futuras generaciones una pregunta inquietante. ¿Qué va a ser de la vida si se deja someter por este orden de cosas? ¿Qué será de la vida si se somete a los imperativos despóticos de la técnica? La vida está mecanizada en un sistema de máquinas. ¿Puede la vida permanecer floreciente en medio de este sistema? ¿Puede la vida permanecer floreciente? vida viviente. Es una cuestión que especialmente en este lugar donde se profundiza en la informática y las ciencias biónicas es bueno plantearse. De hecho, lo que había intuido Guardini es evidente en nuestros días. Pensemos en la crisis ecológica, en la naturaleza que simplemente está reaccionando al uso instrumental que le hemos dado. Pensemos en la falta de límites, en la lógica del se puede hacer, por tanto, es lícito. Se puede hacer, por tanto, es lícito. Pensemos también en la voluntad de poner en el centro de todo, no a la persona y sus relaciones, sino al individuo centrado en sus propias necesidades, ávido por acumular y voraz por aferrar la realidad. Y pensemos en consecuencia en la erosión de los vínculos comunitarios, por la que la soledad y el miedo de condiciones existenciales parecen transformarse en condiciones sociales. ¿Cuántos individuos aislados, muy de redes sociales y poco sociales, recurren como, recurren como en un círculo vicioso a los consuelos de la técnica? para llenar el vacío que experimentan, corriendo de manera aún más frenética, mientras esclavos de un capitalismo salvaje sienten de manera aún más dolorosa las propias debilidades en una sociedad donde la velocidad exterior va a la par de la fragilidad interior. Este es el drama. En pesimismo. Diciendo esto, no quiero generar pesimismo, sería contrario a la fe que tengo, la alegría de profesar, sino reflexionar sobre esta arrogancia de ser y de tener, que ya en los albores de la cultura europea, Homero veía como una amenaza y que el paradigma tecnocrático exaspera, con cierto uso de los algoritmos que puede representar un ulterior riesgo de desestabilización de lo humano. En una novela que he citado muchas veces, que parece un poco profético, entre comillas, el Señor del Mundo de Robert Benson se observa que la complejidad mecánica no es sinónimo de verdadera grandeza y que en la exterioridad más fastuosa se esconde la insidia más sutil. En este libro, en cierto sentido profético, escrito hace más de un siglo, se describe un futuro dominado por la técnica en el que todo, todo en nombre del progreso está uniformado. La unicidad. En todas partes se predica un nuevo humanismo que suprime las diferencias, anulando la vida de los pueblos y aboliendo las religiones, aboliendo las diferencias. Todo ideologías opuestas convergen en una homologación que coloniza ideológicamente al hombre la colonización ideológica el hombre en contacto con las máquinas se achata cada vez más mientras la vida común se vuelve triste y enrarecida en mundo descrito en ese mundo avanzado pero sombrio que describe Benson, donde todos parecen insensibles y anestetizados, parece obvio descartar a los enfermos y aplicar la eutanasia, así como abolir las lenguas y las culturas nacionales para alcanzar la paz universal, que en realidad se transforma en una persecución fundada sobre los sobre las imposiciones del consenso, hasta el punto de hacer afirmar a uno de los protagonistas que el mundo parece a merced de una vitalidad perversa que lo corrompe y lo confunde todo. Me he extendido en este análisis sombrío precisamente porque es en este contexto donde los roles de la cultura y de la universidad brillan mejor. La universidad es en efecto, como indica el mismo nombre, el lugar donde el pensamiento nace, crece y madura, abierto y sinfónico. No es la monocorde. No es abierto y sinfónico. Es el templo donde el conocimiento está llamado a liberarse de los límites estrechos del tener y del poseer para convertirse en cultura, es decir, en cultivo del hombre y de sus relaciones fundamentales con el trascendente, con la sociedad, con la historia, con la creación. A este respecto, afirma al respecto, afirma el Concilio Vaticano II, la cultura debe estar subordinada a la perfección integral de la persona humana, al bien de la comunidad y de la sociedad humana entera, por lo cual es preciso cultivar el espíritu de tal manera que se promueva la capacidad de admiración, de intuición, de contemplación y de formarse y ser capaces de formar un juicio personal, así como poder cultivar el sentido religioso, moral y social. Ya desde los tiempos antiguos se decía que el inicio del filosofar es eh, la admiración, esa capacidad de admirar. En esta perspectiva he apreciado mucho sus palabras, las suyas, señor rector, cuando ha dicho que en todo verdadero científico hay algo de escriba, de sacerdote, de profeta y de místico. Es verdad. Y también que con la ayuda de la ciencia no queremos solo entender, queremos también hacer lo correcto, es decir, construir una civilización humana y solidaria, una cultura y un ambiente sostenibles

por eso es importante lo que nos ha dicho Dorothy, Cito. Descubriendo siempre detalles cada vez más pequeños, nos sumergimos en la complejidad de la obra de Dios. La cultura así entendida representa verdaderamente la salvaguardia de lo humano. Aonde en la contemplación y moldea a personas que no están a merced de las modas del momento, sino bien arraigadas en la realidad de las cosas y que humildes discípulas del saber sienten que deben ser abiertas y comunicativas, nunca rígidas y combativas, abiertas y comunicativas, jamás rígidas y combativas. De hecho, quien ama la cultura no se siente nunca satisfecho, sino que lleva en sí una sana inquietud, busca, interroga, Arriesga y explora. Sabe salir de sus propias certezas para aventurarse con humildad en el misterio de la vida. Que se armoniza con la inquietud, no con la costumbre. Que se abre a las, que se abre a las otras culturas y advierte la necesidad de compartir el saber. Esto es espíritu de la universidad. Este es el espíritu de la universidad y les agradezco porque lo viven así. Gracias. Como nos ha dicho el profesor mayor, que ha explicado la belleza de cooperar con otras realidades educativas por medio de programas de investigación compartidos y también acogiendo a estudiantes provenientes de otras regiones del mundo, como Oriente Medio, en particular de la martirizada Siria, abriéndose a los demás nos conocemos mejor a nosotros mismos. La apertura, abrirse a los otros es como un espejo, nos hace conocer mejor a nosotros mismos. La cultura nos acompaña en el conocimiento de nosotros mismos, lo recuerda el pensamiento clásico que nunca debe desaparecer. Viene a la mente las célebres palabras del oráculo de Delfos, conócete a ti mismo. Es una de las dos fases que quisiera dejarles como conclusión. Pero, ¿qué significa conocerte a ti mismo? Quiere decir saber reconocer los propios límites y, en consecuencia, frenar la propia presunción de autosuficiencia. No nos, nos hace bien, porque sobre todo reconociéndonos criaturas, cuando nos volvemos creativos, sumergiéndonos en el mundo en vez de dominarlo. Y mientras que el pensamiento tecnocrático persigue un progreso que no admite límites, el hombre real está hecho también de fragilidad. Y es a menudo justamente ahí cuando comprende que depende de Dios y que está conectado con los otros y con la creación. Por lo tanto, la frase del oráculo de Delfos invita a un conocimiento que partiendo de la humildad del límite, partiendo del límite, de la humildad del límite, descubre sus maravillosas potencialidades que van más allá de la, de la técnica. Conocerse a sí mismo, en otras palabras, requiere mantener unidas en una dialéctica virtuosa, la fragilidad y la grandeza del hombre. Del asombro de este contraste surge la cultura. Es siempre una búsqueda, jamás satisfecha, inquieta y comunitaria, disciplina en su finitud y abierta al absoluto. Me gustaría que cultiven este apasionante descubrimiento de la verdad. La segunda frase guía, la primera es conocerte a ti mismo, la segunda se refiere precisamente a la verdad. Es una frase de Jesucristo. La verdad los hará libres. Hungría ha visto subseguirse de ideologías que se imponían como verdad, pero no daban libertad. Y hoy también el riesgo... No ha desaparecido. Pienso en el paso del comunismo al consumismo. En ambos sismos hay una falsa idea de libertad. La del comunismo era una libertad forzada, limitada desde afuera, decidida por otro. La del consumismo, en cambio, es una libertad libertina, hedonista, aplanada que nos vuelve esclavos del consumo y de las cosas. Qué fácil es pasar de los límites impuestos al pensar como el comunismo, al pensarse sin límites, de los límites impuestos a, los pensar, a pensar sin límites, como es el caso del consumismo. Si pasa a una libertad senza, frene. De una libertad frenada se pasa a una libertad sin frenos. Hecho, libertad Jesús, en cambio, nos ofrece una salida que diciendo que la verdad es todo aquello que libera al hombre, que libra al hombre de sus dependencias y de sus cerrazones. La clave para acceder a esta verdad es un conocimiento que nunca se desvincula del amor relacional, humilde y abierto, concreto y comunitario. Valiente y constructivo, es este esto lo que la universidad está llamada a cultivar y la fe a alimentar. Les deseo por tanto a esta y a todas las universidades que sean un centro de universalidad y de libertad, una fecunda obra de humanismo, un taller de esperanza. Los bendigo de corazón y les agradezco lo que, todo lo que hacen aquí. Muchas gracias. Con esta invitación y este deseo del Papa Francisco de que las universidades de todo el mundo sean centro de universalidad y libertad, ha concluido el discurso que el Santo Padre ha dirigido al mundo de la cultura y de la universidad aquí en Budapest en este cuadragésimo primer viaje apostólico internacional que está realizando a Hungría. El aplauso de los profesores, de los estudiantes, del personal administrativo de esta Casa Superior de Estudios que ha recibido al Papa Francisco. En este momento el rector magnífico de la Universidad Católica de Hungría está entregando un presente al Santo Padre. Le ha entregado un regalo, un recuerdo de este encuentro que han sostenido aquí en la Casa Superior de Estudios y ahora el Papa Francisco dirigirá la oración del Padre nuestro y también la bendición apostólica acompañamos todos este momento conclusivo de este encuentro rezando el Padre nuestro El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Bendito el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Nuestro auxilio proviene del nombre del Señor. Y ahora nos disponemos a recibir la bendición apostólica. Que el Señor nos bendiga a todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Con la bendición apostólica del Santo Padre concluye este encuentro del Santo Padre con el mundo universitario y de la cultura en este viaje apostólico en el cual les ha dejado sobre todo dos eh, pensamientos, guías, dos eh, ideas que pueden acompañar el proceso de formación. De los estudiantes y también eh, de la vida universitaria de todos los que son miembros de esta Casa Superior de Estudios. Conócete a, tu, a ti mismo. Una frase de los griegos antiguos, del pensamiento clásico que el Papa Francisco ha invitado a que no desaparezca y que al contrario continúe adelante. Y la otra tomada de Jesús, la libertad los hará libres. Esto les ha invitado a tener presente ante este desafío y este problema que se presenta no solamente en Hungría, no solamente en los países eh, de Europa. Eh, esa, ese paso, ha dicho el Papa Francisco, del comunismo al consumismo eh, y ese peligro que está detrás de todos estos pensamientos que es la secularización. El Santo Padre ha animado bastante a los estudiantes y a todo el personal universitario a poder vivir y cultivar estos lazos teniendo sobre todo la mirada puesta en la persona que está al centro de todo y sobre todo manteniendo sus relaciones con Dios, con sus hermanos y con la naturaleza que es creación de Dios. De esta manera llegamos al final de esta transmisión. Les agradecemos por haber estado con nosotros. Los invitamos a continuar en sintonía de Vatican News. En los últimos momentos de esta visita apostólica del Papa Francisco a Hungría, terminado este encuentro, el Santo Padre se dirigirá al Aeropuerto Internacional de Budapest para la ceremonia de despedida y alrededor de las seis de la tarde, hora de Roma, y despegar el avión desde el Aeropuerto Internacional de Budapest hacia el Aeropuerto Romano de Fiumicino. La prevista está llegada para las 7.55 de la noche. De esta forma ha concluido estos tres días de viajes y encuentros del Santo Padre en el cual hemos podido acompañar y seguir al Papa Francisco en los diferentes encuentros y en los diferentes actos que ha presidido en Hungría y sobre todo en la capital, Budapest. Ha sido un viaje bastante importante para reafirmar sobre todo la fe de los católicos en esta parte del mundo. Eh, palabras bastante alentadoras en defensa de la vida y de la familia. Todo esto lo podrán ver a través de nuestra página web en vaticannews.va. A nombre de Renato Martínez y de todo el equipo de Vatican News en español, les agradecemos por haber estado con nosotros. Les dejamos con las imágenes desde la Universidad Católica de Budapest. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.